Estoy en un vecindario y todos son negros, me incomoda, digo, por fin veo un vecino que es blanco y digo, finalmente, ¿no? Como que digo, wow, ya me siento más en paz, ¿no? Me siento un poco más tranquilo. No, es que de verdad es que yo cuando me muevo aquí en la Ciudad de México, trato de que no sea un vecindario súper, súper indígena, porque no me lo aguanto. No sé, algo muere dentro de mí. Y aunque tengas el acento, ellos te ven la cara de que no eres un indio y ya te empiezan a tratar diferente, ¿sabes? Pero yo de verdad que cuando estoy rodeado de indígenas, indígenas, es un aura que no se aguanta. Es como, de verdad, yo a veces hemos pasado por ciertas partes de México y le digo, ya sea Esquito o Abejo, así como de siento un pinche ki maligno en esta área. O sea, siento un como. No sé, men, es un pinche sentido arácnido. Es un sentido arácnido de que la gente me está viendo Vas a parpadear y y te va a se aparecer un siente. cuchillo en el cuello. Ándale, ándale, es como que la gente me está viendo y siento un puto ki maligno que no te lo. Que no te lo. No te lo puedo describir, men. ¿Qué vas a De extrañar? verdad, Eso como. se siente la mala intención en el aire. Es indescriptible. Es como que Sí. dices, bueno, hasta aquí llegué. No, igual a mí me cagan los indígenas. A mí me cagan mucho. Hay gente que me dice, hay que respetarlos, hay que dejarlos ahí. A mí me dan asco. Si te soy completamente sincero, a mí me tratan de hacer pintar a los indígenas como bonito, ¿no? O sea, coño, en un país como este, pues te dicen, ah, aprende sobre el indigenismo es bueno y no sé qué. Yo leo, ay. Pasa asqueroso, me parece súper asqueroso. Pero si voy y le digo, oigan, me parece asqueroso esto. Ay, es un racista español, mejor regrésate a tu patria y que no se.